Gamers, yo soy Galmar y esto es Videojuegos en Buenos Aires, Argentina. Y antes de continuar con el video, mis amigos, te recomiendo que visites la tienda de nuestros amigos de Hans, donde vas a poder encontrar consolas como la famante Nintendo Wii, la Nintendo Switch, la PlayStation 4, el modelo Fat, el modelo Pro, la PlayStation 5 también. Para toda la comunidad de Xbox también tiene los nuevos modelos, la serie S, la serie X, que también es bastante buscada, y amplio stock de videojuegos nuevos, de segunda, bastante repertorio de mandos, nuevos lanzamientos. La verdad que todo lo que quieras buscar lo puedes encontrar aquí. Y todo con absolutamente garantía y acepta todas las modalidades de pago. Y es más, si vas de parte de este colaborador, te pueden dar tu regalito también por tu compra. Así que puedes ubicarlos en Polvos Azules, el primer piso, pasaje 22, tienda 4041. Ahora sí, continuemos con el video, mis amigos. ¿Qué tal, mis amigos? Muchas gracias por seguir a su amigo Galmar semana a semana aquí en su programa realizando las mejores incursiones de búsqueda de videojuegos y consolas. Y el día de hoy nos encontramos aquí en la gran ciudad de Argentina, mis amigos, donde vamos a buscar muchas consolas, videojuegos, vamos a entrar también a centros comerciales. Así que bienvenidos a esta primera parte que vamos a realizar. Antes de empezar el video te doy tres recomendaciones que tienes que tener en cuenta. Existen dos tipos de cambio de dólar, el cambio normal y el cambio de dólar blue, que te paga tres veces más. El problema es que cargas mucho efectivo, así que te recomendaría que cargues un canguro o un morral para que cargues todo este billete. Ahora, hay que tener en cuenta que algunas tiendas te dan descuento por pagar en efectivo. Ese es el problema y el inconveniente. El otro tema que tienes que tener en cuenta es que aquí los taxis cobran una misma tarifa a través de un taxímetro. Es decir, no cometas el error que pasa en Perú de antes de subirte a un taxi preguntar, porque te pueden cobrar más ya que sacan automáticamente que tú no eres de ahí. Lo que normalmente deberías hacer es de frente subirte al taxi y decirle que te lleve a tal sitio, y el taxímetro obviamente te cobrará la tarifa regular. Y por último te recomendaría que te hospedes cerca al obelisco, ya que ahí está toda la movida gamer, o si no también a los distritos que están cercanos allí. Yo personalmente me hospedé en la casa de un familiar en el distrito de Palermo. Así que mis amigos, acompáñenme a esta primera parte de incursión de videojuegos aquí en la ciudad de Buenos Aires, donde vamos a visitar en primera instancia las galerías que están en la avenida Cabildos para ver qué es lo que encontramos acerca de videojuegos. Así que acompáñenme. Y bien, mis amigos, ya me encuentro aquí en la avenida Cabildos. Es una de las avenidas principales de aquí de Buenos Aires, porque me han dicho que aquí hay tiendas de videojuegos. Así que vamos a ver qué es lo que encontramos. Así que acompáñenme a visitar estas galerías a ver si es que encontramos algo referente a videojuegos. Y miren, mis amigos, llegamos a Super Retroland, aquí en la avenida Cabildos 2370. Se encuentra en el sótano, en el local 15, y tiene muchas cosas retro que me llaman la atención. Por ejemplo, acá tiene muchas Game Boy Color. Prácticamente me estoy dando cuenta que tiene todos los colores. Miren, mis amigos, tiene todos los colores. Y aproximadamente los precios, vamos a sacar acá la cuenta, prácticamente están $100 cada una de estas consolas. Pero si se dan cuenta, están en perfecto estado y tienen todos los colores. Y también las tienen en caja. Miren, mis amigos, miren la enorme cantidad. Y por acá abajo hay más. Tiene las Game Boy Pocket, la clásica, incluso por acá tiene la impresora de la Game Boy, y adentro hay más, y tiene los juegos de Pokémon. Miren, los juegos de Pokémon, aproximadamente les voy a sacar el precio para que se den una idea de cuánto están los juegos de Pokémon en caja. ¿Sí? Están en $150. ¡Madre de Dios! ¡Qué chica! Díganme si es un buen precio, no es un buen precio, los juegos de Pokémon. Yo personalmente no colecciono muchos juegos de Pokémon, pero la verdad que en el canal sí hay varios. Y por acá tiene la Game Gear, la Nintendo Switch Lite, una Game Boy Advance en caja, la Nintendo NES clásica, y obviamente también hay PlayStation. Pero si pasamos por acá, tiene la Dreamcast y la Dreamcast americana.
Vamos a ver cuánto está la Drinkas americana. Ya, la Drinkas en caja, mis amigos, está en $235. Ese es el precio de la Drinkas. Por acá tiene Nintendo DS. Y por acá tiene una Game & Watch. Miren, en caja también. Y tiene varias consolas retro, PlayStation 1. Pero vamos a pasar para ver qué cosas más hay aquí adentro de este gran negocio, ¿no?, de videojuegos retro, ¿no? Y miren, mis amigos, por acá tiene su Nintendo 64 en caja, Super Nintendo en caja, que también puedes encontrar aquí. Una Super Nintendo en caja, vamos a ver cuánto está. La Super Nintendo en caja está aproximadamente en $200. Es bellísimo. Luego por acá, miren, tiene juegos de Super Nintendo en caja. ¿Cuánto está ese Super Soccer? Está $30. ¡Madre de Dios! ¡Qué chica! ¿What? Díganme si no es un superprecio del Super Soccer. Luego por acá tiene el Aladino. Vamos a ver cuánto está el Aladino. El Aladino está $18 en caja. ¡Madre de Dios! ¡Qué chica! ¿What? ¿Es buen precio o no es buen precio? Díganme ustedes aquí abajo en los comentarios. Luego también tiene juegos de NES en caja. Tiene los Terminator. Incluso por acá tiene el Mario Bros. Tiene los Ball. Juegos de Nintendo 64. Por acá también tiene los de Game Boy Advance. Accesorios. Un montón de juegos de Sega Genesis. Miren, mis amigos, que puedes encontrar aquí en Retroland Store. Así que te recomiendo que si estás por acá, te des un paseo, porque puedes encontrar un montón, ¿no?, de videojuegos retro de en Super Retro Land Store. Juegos de PlayStation 3, incluso juegos raros, ¿ah?, como el Call de Juárez, ahí está, los Uncharted, ¿no? Tiene varios juegos. Y tiene juegos de Game Boy, ahí está, en caja. ¡Magnífico! Miren, de la Game Boy Color. Miren la cantidad. Tiene los Donkey Kong, tiene el Wario Land 3. Vamos a ver cuánto está el Wario Land 3. El Wario Land 3, mis amigos, está nada más que $124. ¿Está bien el precio para estar en caja? Díganme ustedes aquí abajo en los comentarios. Y tiene más juegos. Y por acá hay varios juegos, incluso de Super Nintendo, ya sueltos, ¿no? Pero yo creo que vamos a llevarnos uno de estos en caja. Y si pasamos por este lado, mis amigos, también tenemos juegos de PlayStation 4, miren. Hay varios repertorio, juegos de Wii, juegos de Xbox 360, de PlayStation 2, juegos de Game Boy clásico. Incluso ahí tienen los Robocop, el Batman, Mi Pobre Angelito, los Pokémon. Por acá tiene el Contra, pero la versión japonesa, los Pokémon, ¿no? Incluso Spider-Man, Tetris. ¿Qué tal repertorio de juegos de Game Boy que puedes encontrar? Y no solamente eso, sino que también hay juegos de GameCube. Miren, mis amigos, hay bastante, incluso también de la Game Gear y juegos de PSP, ¿no? Por ejemplo, el God of War, que también podemos ver por ahí. Así que vamos a ver qué es lo que vamos a llevar y de ahí pasamos a nuestra siguiente tienda, mis amigos. Y bien, mis amigos, y justamente estoy aquí con Fernando, encargado de la tienda. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo andas? ¿Bien? Sí, coméntame preguntas importantes, ¿no?, que siempre hacemos cuando hacemos las visitas a estas tiendas retro. Fernando, ¿de qué hora a qué hora está abierta la tienda y dónde lo pueden ubicar? Bueno, nosotros estamos en el barrio de Belgrano, en la ciudad de Buenos Aires. Estamos abiertos de martes a sábados, de 2 de la tarde a 7 de la tarde. Y bueno, sobre la avenida Cabildo 2370, local 15 en el subsuelo. Tenemos subte, varios colectivos, trenes, todo diferentes puntos para que puedan venir. Para que puedan venir, ¿no? Y las modalidades de pago, ¿cómo puede pagar uno para comprar los videojuegos, ¿no? Perfecto. Tenemos todo tipo de modalidades de pago y abonando en efectivo tienen un 10% de descuento en todos los productos del local. Increíble. Ah, ya. ¿Y para las personas que viven en zonas más alejadas, hacen envíos? Sí, para los que no pueden acercarse o los que viven lejos, como decís vos, hacemos envío por mensajería en zonas cerca con moto y si no por el servicio de mensajería de correo. Se embala todo con el mayor de los cuidados para que los productos lleguen Excelente, excelente, Fernando. Más bien, muchísimas gracias por permitirme grabar. No hay cosas muy interesantes.
Y mis amigos, vamos a ver qué es lo que llevamos. Muchísimas gracias, Fernando. Así que invito a todos que vengan porque puedes encontrar joyas de joyas aquí. Y siempre están renovando, ¿no, Fernando? Sí, 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 siempre tenemos el stock actualizado, variado, de todo tipo de consolas, desde Atari hasta juegos de Play 5, ¿no? Vamos variando. Y ojo que en Instagram tiene la lista de Excel donde están todos los precios que pueden descargar, mis amigos. Y de igual forma, aquí abajo en la descripción te lo voy a dejar para que ustedes puedan acceder. Muchas gracias, José Fernando. Muchas gracias, nos vemos, los esperamos a todos. Y antes de continuar con el video, hacemos una breve pausa para recomendarte que también visites la tienda de Milagros en Polvos Azules, donde vas a encontrar mucho repertorio de consolas de última generación como la Nintendo Switch, PlayStation 5 a muy buen precio, también los modelos de Xbox, la serie X, la serie S, modelo de Fortnite, y una amplia variedad de mandos de última generación de PlayStation, de todos los modelos de Xbox, accesorios para tu consola. Y también el nuevo modelo Oculus Quest 2, consola que se está poniendo muy de moda. Así que te recomiendo que visites Videojuegos Milagros en Polvos Azules, primer piso, pasaje 20, tienda 11, donde vas a ser atendido con mucha cordialidad. Y si vas de parte de tu amigo Galmar, vas a poder reclamar tu descuento de por medio. Ahora sí, continuamos con el video, mis amigos. Y bien, mis amigos, llegó la hora del almuerzo, así que hemos venido aquí al restaurante Lo de Charlie, que me lo han recomendado muchísimo, que está aquí en la avenida Álvarez Bondonado, justamente en la esquina, así que vamos a comernos una parrilla argentina para ver cuánto sale la cuenta y qué es lo que viene. La verdad que es súper recomendable, mis amigos, porque incluye tres fuentes de varios tipos de carne, cortes, anchuras, incluso asado de tira, bife angosto, botella de vino, gaseosa, papas, ensalada, chorizos, pan y todo para 8 personas, $45. Súper económico y súper recomendable, mis amigos. Y ahora seguimos en la avenida Cabildo, mis amigos, donde llegamos aquí a Video Gamers, donde me llamó la atención las consolas portátiles, Funkos, juegos de PlayStation 4, PlayStation 5, pero lo que más me llamó la atención es este Super Mario All-Star que le estaban vendiendo en caja completo en $100, mis amigos. ¡Uy, no lo puedo creer! Escriban aquí abajo en los comentarios si es que es un buen precio, pero no solamente eso, sino que también hay juegos de Nintendo Switch, para todo tipo de consolas. Y algo que también puedes encontrar es el enorme repertorio de juegos de Game Boy. Miren la gran cantidad. Juegos de Nintendo 64, incluso los Pokémon dorados. Juegos de Super Nintendo también sueltos. La verdad que estoy sorprendido de todas las cosas que se pueden encontrar aquí. Incluso juegos de DS, de 3DS, Funkos, hay de todo. Así que mis amigos, voy a ver qué es lo que voy a llevar en esta tienda para poder mostrar a continuación. Y si estás por el Cono Norte, te recomiendo que visites la tienda Top, donde tiene un amplio repertorio de Full Nintendo Switch, nuevas, de segunda, videojuegos, consolas como PlayStation, también nuevas de segunda, PlayStation 3, amplio stock de mandos para PlayStation 4, PlayStation 3, PlayStation 5, también portátiles. Y una amplia variedad de juegos de PlayStation 4 desde 10 soles, mi hermano. Así que aquí abajo te dejo todos sus datos para que te puedas contactar. Ahora sí, continuamos con nuestro video. Muy bien, mis amigos, ya me encuentro aquí en casa después de haber hecho esta gran incursión justamente a la avenida Cabildo, ahí en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, el cual recomiendo bastante que vayas por ahí porque hay varias tiendas de videojuegos, también de Funkos, figuras de colección. Así que voy a mostrar a continuación lo que he comprado. En primer lugar, en la tienda Super Retro Land, obviamente no podía dejar de pasar la oportunidad de llevarme el Aladino, ahí está, en caja de Super Nintendo, para nuestra colección que va creciendo cada vez más de juegos de Super Nintendo. Y otro juegazo que también me había llamado la atención y que me causa mucha nostalgia es el Super Soccer de la Super Nintendo, juegazo que me trae muchos recuerdos de mi infancia, de mi época escolar. Y tengo que agradecer muchísimo a mis amigos de Super Retro Land, porque debido a que ellos también se suscribieron aquí al canal y ven mis videos, me obsequiaron justamente el Killer Instinct de Super Nintendo para nuestra colección, mis amigos. ¡Madre de Dios! ¡Qué chica! ¿What? Así que estoy muy agradecido con ellos, el cual les envío un fuerte abrazo. Cabe mencionar que esta primera parte de los videos de Argentina que estoy realizando, todo el tipo de cambio de dólar lo he hecho al tipo de cambio del dólar blue. Así que eso es para que tengan en consideración en los próximos videos que van a venir. Y obviamente también en la tienda Video Gamers quise comprarme el Super Mario All-Star en caja completo. Pero había otro juego que había llamado mi atención, el cual yo colecciono. Y es
el Star Wars, el Shadow of Empire de la Nintendo 64. Así que por fin tengo este juego en caja para mi colección de juegos. Y hasta aquí llegaría el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias a todas las personas que me siguen. Gracias a, también a todos los seguidores de Argentina que también están viendo este video. Y no te olvides de darle like a este video. Suscríbete a mi canal. Activa la campana. No te olvides también que se vienen muchos más videos de esta incursión justamente en la ciudad de Argentina. Y escribe aquí abajo en los comentarios cuál es el próximo video que te gustaría que realice. Y obviamente también fui, por si acaso, a los tianguis o tacora de allá. Así que ya vienen esos videos. Se despide su amigo Galmar. Y muchísimas gracias, mis amigos. Se despide su amigo Galmar. Y nos vemos en un próximo video. Hasta luego y chau.